Buenos días, ya estamos a lunes y yo haciendo mi caminata diaria, que este fin de semana la verdad es que no lo había hecho, o sea que ya me toca. Y bueno, suelo hacer en plan una horita, caminando horita y media, ya estoy haciendo la vuelta. O sea que vamos a ello, que después de esto toca entreno a las 9:30. Nos vamos a entrenar. Aquí tengo a la conductora. O sea que bueno, he decidido grabar esta semana porque como empiezo un nuevo plan de nutrición, pues me apetecía contároslo también por aquí y que lo fuerais viendo. Os voy a ir enseñando todas mis comidas, mis entrenos, y para que veáis un poco lo que hago para volver otra vez a reintroducirme o a conseguir objetivos nuevos. La verdad es que el tema de la nutricionista, ya sabéis que yo siempre he estado con una chica, pero dejé de estar con ella, dejé de estar con Mónica, que es muy amiga mía ahora mismo, porque ya no sentía esa motivación del principio, y ahora lo he retomado y he empezado con otra persona. O sea que antes de contaros quién es, etcétera, pues voy a esperarme un mes así a ver cómo me va y luego ya os contaré por aquí. Pero bueno, mientras tanto lo voy a ir contando para mantenerme motivada y para dejarlo grabado, básicamente. ¿Tú qué? De lunes a sábado entreno. Are you? I'm in the plan. I'm in the plan. A ver, ¿qué tal ha ido el entreno? Para entrar. Ya hemos hecho el entreno y no he grabado nada porque si era lo máximo 10 personas, estábamos ahí las 10. Entonces digo, yes. Mejor mañana grabo y os sí, cuento mejor, pero bueno. ¿Qué hemos hecho hoy? A ver. ¿Qué ha sido? Hemos hecho pull ups así, ¿no? Sí, pero antes... Ah, sentadillas. Hemos hecho sentadillas a peso casi máximo. 5 series, 5 repeticiones. Y luego hemos hecho un circuito de 10 minutos de... así, los pull-ups con la barra de 20. 10 sentadillas. 10 sentadillas libre y 20... criss-cross. Así, 10 minutos sin parar. 13 rondas. Y luego, después de eso, hemos hecho 6 minutos de 70 comba y el otro que era toes to bar. Y el Tabata. Y ahora nos vamos a cambiar una cosa a Nike. Vámonos. Bueno, acabo de llegar a casa. Y aquí tengo a Pelusita. Voy a abrir la persiana. No os he grabado muchísimo porque es que estaba lloviendo, chicas. Se ha puesto a llover en plan tormenta de verano. Ayer también se puso a llover por la noche. Y nada, eso, son las 11:30. Voy a darme la ducha merecida. Y después de eso me voy a poner a trabajar un poquito. Voy a ver si hago algunas fotos o intentar grabar parte de este vídeo y contestaros también a vosotras, porque ayer justo subí el vídeo donde hablaba del cambio, de la nueva etapa. Neula me está trayendo el juguete. Míralla. ¿Qué haces con el juguete? Y eso, que quería deciros que mil gracias de verdad por todos los mensajes, os he estado leyendo a todas y quería responderos esta mañana con calma. Uy, se ha hecho daño. Que de verdad, mil gracias, me alegra muchísimo saber que hay una pequeña comunidad de, no sé, de personas que estáis ahí y que siempre, pase lo que pase, me apoyáis, y eso me alegra muchísimo. O sea que bueno, voy al lío. Por cierto, también quería contaros que he cambiado muchas cosas de la habitación, en plan he cambiado el orden, he comprado algunos cojines, y ahora que aún me faltan 2 o 3 cajitas por desempaquetar, de la mudanza, creo que las voy a hacer ahora. También voy a reubicar un poco más todo el set de decoración. Además quiero comprar plantitas, pero ya iré mañana, creo, con mi madre. Voy a comprar algunas plantitas porque tengo ahí un macetero pequeñito y quiero poner algo más de verde porque aquí no hay nada, es todo muy blanco. O sea que vamos a ello. ¿Y tú qué? Son las 1:30 y ya hora de romper el ayuno. Voy a prepararme la comida, que ya he puesto ahí merluza. Y hoy me toca merluza, coles de Bruselas y boniato. Ahora mejor, estaba como súper oscura. Bueno, ya tengo la comida preparada. Hoy me tocaba pues eso, lo que os he contado. Y mirad qué buena pinta. Por aquí tengo las coles con merluza, boniato, aguacate. Y aquí hay más coles que no me cabían en el plato porque... me gusta usar un plato mediano tirando a pequeño. Y nada, and that's me. Voy a ver un episodio de The Bold Type. Estoy viendo la cuarta temporada en modo relax, porque es que no me la quiero acabar, ¿vale? Lo pasé realmente mal cuando se me acabaron las 4 temporadas de golpe. Y ahora, no, las 4 no, perdón, las 3.
Y ahora, pues eso, esta es la cuarta. No la tenéis en ningún lado, excepto en páginas poco legales. Pero bueno, estoy muy viciada a esta serie. Buah, y ayer me vi... Ayer acabé de verme la serie de White Lines y a mí me encantó, ¿vale? Hay mucha gente que la odia, otra gente que la adora, a mí me encantó, no sé, me gustó muchísimo esa serie y os la recomiendo, es muy chula, o sea, me pareció muy entretenida. Y ahora esta es como más, pues, serie de mediodía. Instagram is a mess and I really love New York, but without you here. Vale, vale. Vale, creo que la anterior no lo vi del todo. Hola. Iba a plancharme ahora el pelo porque tengo que hacer la parte de la presentación del TFG en vídeo. Entonces, pues para estar un poco más mona, vaya. O sea, no me gusta alisarme tanto el pelo porque no sé qué parezco. Mejor que antes, ¿no? Ahora voy a mirar a ver cómo se tiene que hacer la presentación porque no tengo ni idea. Son 10 minutos hablando, pero bueno, mi profesora pues nos pasó como unas instrucciones sobre cómo se tenía que hacer o sobre cómo podíamos presentarlo. Y yo, a ver, yo es lo que he pensado, o sea, ahora mismo no recuerdo muy bien toda la estructura, sí, o sea, sé cuál es la estructura de mi TFG, lo he hecho yo, pero digo, bueno, 10 minutos hablando, ¿qué son? Un vídeo de YouTube sin cortes. O sea, esto no es nada. Esto no es nada. O sea que nada, voy a ello y a ver si me lo quito yo de encima porque tengo que entregarlo el día. Como muy tarde, tengo que entregarlo el 12 de junio, que por cierto, es mi cumple. Es que está reservado para determinados vehículos, con lo cual ahí no se puede entrar ni se puede circular más que para realmente poder invadir muy momentáneamente este carril. Me hace también vais a ver. ¿Esto? Que en Palma, pero hay que hacerlo. Lo utiliza muchas veces. Ups. Vale, he desaparecido. No os penséis que yo he desaparecido toda la tarde, porque he estado aquí en mi casa, básicamente, con la shit de la autoescuela. Pero bueno, que antes os iba a contar, no sé si os lo he dicho, pero que básicamente después de la mudanza y toda la pesca, pues ya perdí esa semana de clases, que aunque son clases online, ¿vale? Las puedo ver cuando quiera. Bueno, no ver, no, porque solamente están 3 días disponibles, o sea, no las puedo ver. Y luego ya también esta semana tampoco lo he hecho. Bueno, la anterior no he estado haciendo clases porque también tenía el tema de los exámenes y la revisión del examen aquel que estaba súper nerviosa. O sea que, bueno, 2 semanas de autoescuela perdidas, sí, pero no pasa nada, ya me he puesto otra vez y mañana pues lo retomaré y a ver si puedo hacer aunque sea 2 clases, una por la mañana y una por la tarde, que mañana me estructuraré de otra forma los entrenos y el día. Y os quiero grabar el haul, que me apetece enseñaros las cositas nuevas que tengo, que creo que son muy chulas, son todas como muy básicas pero están guay, seguro que os gustan. Y eso, que estoy aquí limpiando mis gafas, que hace mil que no las limpio. Y... oh, esto es algo ya diferente. También os iba a contar que me cogí unas gafas estos días en Madrid. Fui a la tienda de Miller & Mark, mi óptica de confianza, y nada, y me cogí unas gafas que son chulísimas, ya las veréis. Son muy guays, ¿vale? Son muy random. A mí no me gustan las gafas sencillitas, las aborrezco bastante rápido, y esas son muy chulas. Y ahora voy a cenar, que me voy a preparar huevo con claras. Y me voy a hacer unas tostadas de pan integral con el huevo, que es la proteína. Y luego, ¿qué más he pensado? Algo de verduras allá venir. Ahora quedo ya. Para un poco. Eso que hay ahí es neula. Y ahora a dormir. Sí. Para de un pollo. En el armario he dicho, póntela, ¿por qué no? Esta es la cena de hoy, me echo el huevo, verdurita y luego la parte de pan que me toca con mozzarella, que me flipa. Ahora quedo ya. Para un poco. Eso que hay ahí es neula. Va de un pollo. Mi día ha sido muy aburrido, ¿vale? No es una percepción vuestra, yo también lo confirmo. Pero bueno, ya he cenado, son las... Es que ceno pronto, ¿eh? He cenado pronto.
Chicas, son las 9 y 19. Pero a ver, en el fondo yo lo pienso y digo, jolín, Laura, te levantas a las 7. O sea, ya a las 7 ya estoy en pie, lista para salir a caminar. Me voy a caminar, después me voy a entrenar. Luego llego, hago cosas de la uni o cosas que tenga que hacer. Bueno, en fin, no, no os voy a mentir, cosas de la uni no. Hago mis historias. Y es como que acelero el día, en plan, no es que lo acelere, pero lo adelanto bastante y me levanto antes, etc. Entonces tiene toda la lógica del mundo que cene a las 9 para que a las 11 ya esté roncando la mona para otro día. He pensado que voy a hacer 3 vídeos a la semana, uno los miércoles, otro los domingos, eso lo mantenemos, y otro los viernes. Y la temática de los 3 va a ser, uno de ellos un blog diario, otro de ellos va a hablar sobre moda, o sea, va a ser haul, favoritos, tendencias o cosas que me gusten o que quiera compartir respecto a moda. Y luego ya la tercera temática va a ser todo lo que englobe el tema de qué como en un día, mis entrenamientos, reflexiones, nuevos hábitos, mis rutinas, esas cosillas. Entonces voy a ver si cojo esa dinámica, creo que puede ser un contenido muy guay. Y nada, eso, que nos vemos mañana, porque este vídeo va a estar el miércoles y sí, nos vemos mañana. Hola. Dios, pone la aguja de la temperatura, que se pone en la zona roja, no intentéis llegar al taller. Automáticamente movilizáis el vehículo y llamáis una grúa. Estoy en el mismo mood de ayer, ¿vale? Estaría guay comprar una bandeja para que por lo menos no pareciese esto, no sé, la casa de la Miranda Makarov. Os enseño mi comida, ¿vale? Que hoy me he hecho ensaladita con tomate, tofu, canónigos y pimientos. Le he puesto un poquito de avellanas. Y por aquí tengo crema de calabaza con pipas que me flipan. Y este es el postre. Un melocotón. Yogur de soja y albaricoque. No os he dicho nada por aquí, pero buenos días. Esta mañana he estado, pues eso, he salido a caminar, luego he tenido la clase de autoescuela, he estado un rato con el ordenador trabajando y nada, ahora ya justo son la una, me voy a poner ya a comer porque hoy el entreno lo tengo a las 4 y así pues como prontito y no tengo aquí la comida, que eso puede peligrar, la verdad. Voy a disfrutar de este momentazo. Voy a cerrar la ventana porque justo debajo de mi casa hay una guardería, not fun, y voy a ver The Bold Type. Yes. O sea, es como uno de los mejores momentos del día. ¡Apoyos de carazos! Y te queda muy plan que pensaba que estarías en mi mood. ¿Qué pasa? Oh, sí. Estoy muy relajada, ¿vale? Estoy muy relajada porque... Sí, sí, luego. Yo he comido y te juro que ha sido en plan... No, con la calma no, ahora nos ponemos a 1000 por revolución. Exacto. Yo sacaré los garbanzos, no pasa nada. ¿Y habrá crema de calabaza por todo? Exacto. Creo que es el primer día que llegamos pronto. Vamos al lío. Dice, lo suyo, llegar pronto de toda la vida, es llegar a menos 10. No al punto, que es cuando llega la... Cuando pero aquí la que puto llega tarde siempre eres no, tú. No, perdona. Sí. Tengo un vídeo que ya os lo enseñaré algún día. Llevo media hora esperando. Uy, por ello. Se sube a la acera. Bueno, vamos al lío. Vamos. Vamos ahí. Hola, amigas. Pero hemos acabado el entreno. ¿Viernes? Y estamos decidiendo los próximos. Y aquí estamos de merienda con plátano batido de proteína. Bueno, esto más bien que batido, ayer nos lo enseñé en la merienda, pero ayer me tomé también esto. Mirad qué bueno, es una combo con lo que me toca de cantidades y oh my god, el sabor es de espéculoos y la proteína es de Procis, que muchas veces me lo preguntáis. O sea que eso, vamos a merendar. Nos enfoca, ahora. ¿Está bueno? ¿Qué proteína está más buena? ¿Te vas a pasar a la mía? Por un tiempo. Pero por un tiempo. Sí. Y has alterado. Es que esta está muy buena. Sí. Vale.
Bueno, y ahora estamos aquí en casa de Isa, que vamos a poner a vender las cositas de Vinted, porque ella también tenía bastantes cosas y yo también en Palma tengo un par y me he traído 3 bolsas o así. O sea que, nada, en vista del éxito de la primera vez, vamos a continuar subiendo cositas, que la verdad es que nos fue muy bien. Y aquí está la costurera. Señora, dale ahí. Por favor, mis primeros zapatos de... Bueno, estos fueron mis primeros zapatos de salir de fiesta. Y creo que me los puse, tipo, una vez. Es que no se aprecia. Y luego me compré estos también en Zara, que iba yo matada con ellos. Me los he puesto, tipo, una vez y una vez. Y ahora me hace gracia caminar, porque no sé. Bueno, aquí está el mood, ¿vale? Por ahí mi amiga haciéndole las fotillos a las cosas y yo las subo. Y así vamos. Otro spot. No os penséis que esto es fácil, ¿eh? Que lleva su trabajito. Hacer las fotos, también recortamos camisetas, do it yourself. Vamos, nos tiramos un buen rato. Pero bueno, todo sea para satisfaceros a vosotras, chicas. Es que son ya las 9:30 de la noche. Yo con estas pintucas. Y aquí andamos, que acabamos de finalizar momento Vinted por hoy. O sea, mirad. Estamos ahí metiéndolo en bolsas again. Y ya mañana volveremos. ¿Tú qué? Tú no has hecho ni el huevo, lo he hecho todo yo. Lo he hecho todo yo. ¿Todo tú? Acabo de llegar a casa, me he preparado la cena en plan mega rápido. Esta gente ya ha cenado, o sea que me vengo yo a cenar aquí viendo mi serie. Y estoy agotada, o sea, hoy ha sido un día que tampoco es que haya hecho muchísimo. De hecho, cuando he ido a entrenar estaba como más baja de energía. Y después del entreno ha sido como, venga va, vamos a hacer cosas. Nos hemos puesto a hacer lo de Vinted, que parece que no, parece una tontería, pero el tiempo que hay que invertir en eso, telita. Está sonando el móvil ahí a full, que yo voy a pasar ya hasta mañana, creo. Voy a relajarme, ver una serie y espero que os haya gustado. Mira quién viene a despedirse. ¡Gordi!